A todos y bienvenidos a la tercera charla o actividad en el mes de la ciberseguridad organizada por el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Daniel Rojas, quien nos facilitará el taller Fundamentos de Bitcoin, Criptomonedas y Blockchain. Don Daniel es ingeniero eléctrico y consultor independiente en el tema de Bitcoin y criptomonedas. Sin más, los dejo con don Daniel. Gracias, Disley. Bueno, muchas gracias por venir a esta presentación. Ya Disley me presentó, entonces, vamos a empezar a cubrir materia. Esto, la gracia es que sea bastante interactivo, entonces si voy a ver bastantes bullets y si en algún momento ustedes tienen alguna consulta o lo que sea, levanten la mano porque va a haber suficiente tiempo para preguntas, ya sea al final o durante la presentación. Bueno, vamos a ver unos tres puntos al principio a la agenda. Vamos a ver qué es Bitcoin, las criptomonedas y blockchain. Vamos a ver casos de uso actuales. Y vamos a ver un poco como quiénes son los participantes en todo este ecosistema de lo que son las criptomonedas. Después vamos a ver lo que son riesgos y finalmente conclusiones. Pues empezando por las criptomonedas. Las criptomonedas son, podemos llamarles monedas virtuales. Entonces ustedes pueden quizá entender las criptomonedas como si fueran tablets y Bitcoin como si fuera el iPad. Entonces, Bitcoin es un tipo de criptomonedas. Hay varias criptomonedas. Hay alrededor de unas, bueno, hoy en la mañana estaba viendo y ya casi llegan a las 2100 criptomonedas que están disponibles en todo este espacio. La diferencia de las criptomonedas con respecto a otros tipos de dinero es que están basados en puro software y matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que nosotros cuando nos metemos en nuestra plataforma de banca en línea, nosotros vemos que tenemos un balance, eso le podemos llamar que es dinero digital, porque a la hora de poder hacer una transacción de una cuenta a otra, no hay una persona que esté llevando el dinero físico de una cuenta a la otra, son simplemente transferencia de valor a lo largo de una base de datos. La diferencia es que en la banca tradicional, nosotros dependemos de una base de datos centralizada. Y este es un término que vamos a escuchar mucho en este espacio. En las criptomonedas, como vamos a ver, funcionan inherentemente diferente porque no hay un único dueño de estas criptomonedas. Están gobernadas meramente por software abierto y por reglas matemáticas como la criptografía, por ejemplo, para darle seguridad. Bitcoin fue de las primeras o fue la primera criptomoneda que se creó. Hace unos pocos días, el 31 de octubre, Bitcoin cumplió 10 años de que salió el papel técnico de que describía a nivel matemático, a nivel conceptual, cómo funcionaría esta red. Sin embargo, en enero del 2009 fue cuando en realidad se creó el primer bloque, entonces cuando ya el software empezó a funcionar como tal. Y para recalcar, la gracia de las criptomonedas es que no es como el dinero electrónico institucional, porque nosotros no estamos dependiendo de la confianza de una institución que nos dice que nosotros tenemos 100,000 colones en nuestra cuenta bancaria, sino que estamos dependiendo de lo que llamamos consenso distribuido. Ahora, voy a hacer un censo. ¿Quién de aquí es una persona técnica? Ya sea como que le gusta mucho la tecnología o que está en alguna carrera técnica, como para ir censando. Ok, tenemos unos, tres, como más o menos un poco más de la mitad. Ok, la gran mayoría de las personas son técnicas. Ok, entonces las criptomonedas funcionan como una base de datos distribuida. Quiere decir que todos nosotros nos estamos comunicando el balance y las transacciones de todos aquí. Entonces no estamos confiando en el data center del banco favorito suyo de Costa Rica, sino que estamos confiando en que todos y cada uno de nosotros tenemos reglas en común y que basado en esas reglas llegamos a un consenso de quién tiene tanta plata. ¿Hasta aquí estamos bien? Pregunta.
Excelente pregunta. La pregunta fue si no hay una única base de datos. Y correcto, no hay una única base de datos. Bueno, por ponerlo así, correcto, porque cada una de las computadoras lo que está haciendo es que se está hablando con las otras computadoras como para ver qué es la información que ellos tienen y la validan con las reglas que ellos están corriendo localmente. Entonces, puede haber, una discrepancia temporal mientras se resuelven problemas de latencia y así, pero inherentemente todos estamos, si todos bajamos la misma versión del software, entonces todos estamos con las mismas reglas y todos estamos de acuerdo. Entonces tenemos a muchos validadores, no solamente uno, pero con un solo set de reglas. Entonces, es como, a veces se le dice como, en las criptomonedas hay, en inglés suena mejor, rules without rulers, o reglas sin gobernantes. Que eso es algo como completamente diferente a lo que nosotros estamos, ¿verdad? Porque ¿quién las enfuerza? En ese caso, el quien lo enfuerza es el software. ¿Y quién decide qué software correr? Cada uno de nosotros. Entonces, es muy libre en ese aspecto. Cuando ustedes escuchan hablar de criptomonedas, muy posiblemente han escuchado hablar de blockchain. ¿Quién aquí ha escuchado hablar de blockchain? Ok, como la mitad, un poco más de la mitad. Blockchain es una de las tecnologías que, por las que funcionan las criptomonedas actualmente. Es simplemente, como aquí somos un poco más técnicos, es una estructura de datos. Ahí el blockchain se combina con otras tecnologías para poder tener criptomonedas y otro tipo de tecnologías que se usan en la industria. Una de las características de las blockchain que las hace bastante importantes para criptomonedas es su resistencia a la censura en caso que sea implementado de forma correcta. ¿Por qué resistencia a la censura? Porque como el compañero aquí acaba de decir, no hay un único centro de datos que puede ser apagado, coaccionado o cualquier otro tipo de cosas, sino que todos nosotros estamos corriendo un software. Entonces pueden pensarlo como si fuera los torrents, que estoy bastante seguro que nadie aquí hace nada ilegal con los torrents, si es que acaso saben qué son. Pero el caso es el mismo, no hay un único servidor, no hay un servidor que tiene el archivo y que luego se disperse a todos, sino que todos tenemos copias. Una de las formas en las que yo a veces expreso lo que son o lo que es la inmutabilidad de las criptomonedas es por medio de un edificio. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos un edificio, estamos construyendo un edificio y tenemos un edificio de 60 pisos? Vamos por el piso número 59 y resulta que nos dicen que el piso número 50 está malo. Se hizo de una forma estructuralmente equivocada y hay que quitarlo. ¿Qué sucede con los pisos del 50 para arriba? Se desmoronan, no vale. Entonces, de la misma forma, en el blockchain, como es una estructura de datos, o es una estructura de datos que cada bloque es, por ejemplo, cada piso. Cada bloque está ligado de una forma hacia el siguiente piso. Entonces, eso se hace por medio de criptografía. Si ustedes tienen un bloque y tienen cierta información, se les saca una función hash, una función criptográfica de una sola vía, y el siguiente bloque crea su propio hash basado en el hash anterior. Entonces, esto es como un piso que se está apilando encima de otro. Si usted cambia, modifica o completamente borra, aunque sea un bit del bloque anterior, el bloque presente queda completamente invalidado. Entonces, esto provee una resistencia, esto y otras características proveen resistencia a la censura, que para el tema del dinero es una aplicación muy importante, como luego vamos a ver en los casos de uso. Finalmente llegamos a Bitcoin. Ya un poco de las características las he mencionado, pero las criptomonedas, y Bitcoin no es la excepción, son monedas 100% virtuales. Esos loguitos de Bitcoin físicos que ustedes ven son simplemente representaciones, pero es una moneda que no tiene una contraparte física. ¿Por qué? Porque es creado justamente para el ambiente del Internet, en donde no existe un colateral físico que nos esté atando. Además de eso,
El caso particular de Bitcoin se quiso que sea de una emisión finita. Eso quiere decir que solamente pueden haber un determinado número de Bitcoins que se van a crear. Entonces, uno a veces piensa como, qué extraño, o sea, si algo digital pero que también es escaso, pues volvemos a la parte del consenso, que como ya las reglas fueron escritas y todos nosotros estamos corriendo la versión del software en donde concordamos que solo van a haber una emisión finita de Bitcoin y que además cada persona tiene tantas criptomonedas, entonces, como todos estamos de acuerdo con ese tipo de reglas, pues de esa forma logramos nosotros mantener algo finito en un activo digital. Y para reforzar un poco más, Bitcoin y la gran mayoría de las criptomonedas son de código abierto. Eso quiere decir que no hay una autoridad emisora, no hay un único validador del libro contable y no hay alguien que básicamente se beneficie directamente de la venta de los Bitcoin. No es como acciones de una compañía porque no hay un dueño de Bitcoin. Podemos pensar lo que es más como un tipo de oro, por decirlo así. Sí, The Silk Road, exacto. Es una buena pregunta. Entonces, pues, correcto. Bueno, la pregunta un poco fue la página de Silk Road, que en donde se vendían muchas drogas y todo eso, utilizaron Bitcoin como medio de pago y a partir de eso se empezó un poco a regular. Entonces, ¿qué comentarios hay? Pues, correcto. Existe una página llamada Silk Road, en donde se vendían un montón de lo que sea, documentos ilegales, armas, drogas, de lo que sea. Y pues como necesidad de pagar anónimamente la gente que estaba en ese círculo, utilizaron Bitcoin por ser una criptomoneda que no tiene una identidad asociada a mí. Es de cierta forma como efectivo. Si yo no conozco tu nombre, pero yo puedo llegar y darte a vos un billete de 5,000 colones y nada más. Entonces, eso no es posible con las instituciones bancarias. Yo necesito tener tu número de cuenta que está asociada a tu nombre, ¿verdad? Tú le tuviste que dar tu nombre e identificarte con una institución. En el caso de Bitcoin, no hay una compañía en la que tú te tienes que registrar. Regulación es una palabra, puede significar diferentes cosas para diferentes personas, pero yo diría que Bitcoin sí está regulado. Está regulado por algoritmos matemáticos y consenso distribuido. No es que a mí se me metió la gana de crear 100 Bitcoin más. No, no. Yo tengo que cumplir las reglas de toda la comunidad que está participando en esta red. Entonces, yo notaría eso como un cierto tipo de regulación. Si hablamos de regulación legal o regulación política, pues es una cuestión parecida a cómo regular los torrents, básicamente, ¿verdad? Porque, o cómo regular el efectivo, si se quisiera. Correcto, porque la naturaleza de esta tecnología es descentralizada. No hay una única persona a cargo, entonces no hay un líder, cada quien toma sus decisiones, podés optar de meterte al sistema o podés quitarte del sistema. Ahora, ¿qué no es Bitcoin? Ya un poco hablamos de esto. Y algo en lo que quisiera reforzar un poco
bueno, veamos lo de anónimo. En Bitcoin no se es, y de eso podría hablar mucho, pero en breve, Bitcoin no es, y las criptomonedas en general no son anónimas. Ustedes, a diferencia del, en el mundo real, ustedes dejan ciertas huellas en línea, ya sean por cookies, ya sea por direcciones IP, algún otro tipo de metadata. Entonces, a pesar de que ustedes no se registran y dan un nombre o identificación a una persona para poder transar con los Bitcoin, ciertamente ustedes dejan ciertas huellas que los pueden identificar. De hecho, gracias a esto, muchas, por ejemplo, el FBI ha arrestado exitosamente a varios criminales que quieren lavar dinero con eso, justamente porque Bitcoin, de hecho, es de una de las menos anónimas de las criptomonedas que hay en el espacio. Hay otras mucho más anónimas. Y otra cosa es que Bitcoin yo lo veo como una herramienta. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, tenemos tres herramientas. Tenemos un carro, tenemos una navaja y tenemos un martillo. ¿Algunas de esas tres herramientas son buenas o son malas? Más, ¿cuál es la más mala de todas? ¿Cuál es la herramienta más mala de todas? ¿Un carro, un martillo o un cuchillo? Ninguna, ¿verdad? Necesitamos un... Todos tienen su utilidad. Podemos utilizar un martillo para construir una casa o podemos utilizarlo para cometer un asalto. Igual un carro, me puede llevar de punto A a punto B o puedo utilizarlo para atropellar a alguien. No se trata de limitar las herramientas y limitar las capacidades de las personas. Se trata de hacer mejores personas. Y también el caso ilegal o el caso legal de Bitcoin en varios países se da mucho de caso en caso. En Costa Rica no es ilegal, definitivamente. El Banco Central hace un año se pronunció con respecto a las criptomonedas y dijo que no está regulado. ¿Duh? Y que no había ninguna garantía que, digamos, nadie, el gobierno le pudiera dar a cualquier persona transando con criptomonedas y que tuviera mucho cuidado. Entonces, sí, todo eso ya lo sabíamos. Hay países en donde sí es restringido o incluso ilegal. Por ejemplo, en Bolivia es completamente ilegal el uso de las criptomonedas. Hay un mapa muy chiva que muestra como todos los países, el mapa mundi, el estatus de la ilegalidad de Bitcoin en varios países. Entonces, rara vez ustedes se van a topar un país que diga que Bitcoin es completamente ilegal. En los Estados Unidos es legal, en Canadá, varios países. Entonces, brevemente, el tema de cómo se crean los Bitcoin. Entonces, ya sabemos que todos aquí tenemos, pues, descargamos el software, tenemos las reglas, podemos transar con Bitcoin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora llega la pregunta, ok, ¿y eso quiere decir que yo puedo crear los Bitcoin? Pues no, eso es otro rol aparte que ustedes pueden llegar a tomar. Ese rol es el de los mineros. Entonces, la minería, muy por encima, porque es un tema técnico bastante profundo y podemos meternos después, pero minería básicamente resulta en que yo quiero resolver un problema matemático, una computadora resuelve un problema matemático para demostrar que se realizó un cierto trabajo, se le dice a toda la comunidad y si ellos validan que la respuesta a este problema matemático es correcta, entonces se crea un Bitcoin. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos mantener a los Bitcoin escasos y necesitamos prevenir el spam. Entonces, ¿cómo se previene el spam? Pues incentivas a que el trabajo, a que se tenga que hacer un trabajo muy duro para poder crear una criptomoneda. Entonces, no podés, bueno, spamear no es que no spamees porque seas una buena persona, simplemente porque tenés que pagar la electricidad al final del mes y eso cuesta caro. Entonces, se realizó un algoritmo de consenso que se llama prueba de trabajo, eso existe desde hace bastante tiempo, pero es básicamente que cualquier persona que quiera crear una criptomoneda, entonces tiene que resolver un algoritmo matemático muy complicado y luego distribuirlo a todos. Es parecido como si yo
les dijera a ustedes que yo voy a crear un sudoku, yo voy a hacer un sudoku, voy a resolverlo. El sudoku es difícil de resolver, pero es fácil de validar. A mí me costó mucho trabajo hacer el sudoku, especialmente si es medio o difícil, porque entonces uno tiene que, es complicadillo. Pero yo les puedo mostrar a ustedes en la pantalla que validen mi sudoku. Ustedes dicen, sí, cumple las reglas del sudoku. Entonces, yo estoy de acuerdo con que Daniel se le dé la criptomoneda. Porque yo tuve que matarme utilizando el sudoku. No hay una forma de brincárselo. Entonces, esa es una de las tecnologías en las que también Bitcoin se protege para seguir sus reglas, creando nuevas criptomonedas. Y de nuevo, en esto no se necesita ningún tipo de licencia. Es completamente abierto. Cualquier persona con una computadora puede llegar y conectarse. A la altura en la que está ahora, pues hay muchas computadoras conectándose, la tecnología evoluciona y se necesitan computadoras especializadas para poder pues, generar Bitcoin, o de otra forma simplemente están batiendo barro, por decirlo de una forma. ¿Sí? No, definitivamente no. Hasta aquí es donde llego en minería. Si querés podemos hablar después, pero minería es algo que nada más quería como mencionar. Como es algo introductorio, pero con gusto hablamos después. ¿Sí? Excelente pregunta. Sí, la minería es para cualquier criptomoneda, solo para Bitcoin. Existen principalmente dos algoritmos de consenso. Uno de ellos es prueba de trabajo, que es esto de los sudokus y el problema matemático. Existe otro que se llama, bueno, se llama Proof of Stake, supongo que se puede traducir como prueba de participación, en los que en vez de resolver problemas matemáticos complejos, vos básicamente minás con monedas existentes que vos dejas congeladas como si fuera un certificado de depósito a plazo, por ejemplo. Entonces, mientras más monedas tengas, más probabilidad tenés que a vos se te dé el beneficio de crear un bloque y de recibir criptomonedas a cambio. Sí, sí, es muy extenso esta vara. Ok, ¿cuántos Bitcoin hay? Habíamos dicho que los Bitcoin son limitados, en el caso particular de Bitcoin. Son 21 millones la emisión total. Empezó hace, bueno, ya casi 10 años el primer Bitcoin. Hasta ahora llevamos minados como 17.3 millones de Bitcoin, o sea, más del 80%. Es, si gustan, una gráfica asintótica. Entonces, el último Bitcoin, a pesar de que ya tenemos en 10 años el 80%, el último Bitcoin se minará por ahí del año 2140. Entonces, ninguno de nosotros vamos a poder verlo. La gracia de todo eso es que el Bitcoin como valor sigue incrementando. Eso incentive a los mineros, que son los que crean los Bitcoin, los que resuelven los problemas matemáticos y crean Bitcoin, para seguir emitiendo, quemando electricidad para poder recibir esas recompensas. Y hay otras formas en las que los mineros también se recompensan, que no sea con la creación de una criptomoneda. Entonces, hay toda una teoría de juegos detrás de todo esto. Y algo que muchas personas preguntan, pues yo necesito comprar o enviar un único Bitcoin como si fuera un colón o un céntimo. Pues no, el colón tiene se puede dividir. En el caso del colón son hasta el céntimo, entonces dos puntos decimales, pero en el caso de Bitcoin hasta ocho puntos decimales. Entonces, yo puedo tener una exactitud en cuanto a las monedas que yo mando hasta una 100 millonésima parte. Entonces hay bastante Bitcoin para todos, por así decirlo. Ah, bueno, y ya lo había mencionado un poco, el código de Bitcoin es código abierto mantenido por la comunidad. Entonces, no solamente cualquiera puede ser minero y cualquiera puede ser validador, sino que además cualquiera puede llegar y programar en Bitcoin y proponer cambios al código base. Entonces, el resto de la comunidad lo revisa y si es básicamente una mejora bastante grande, entonces se pega al código de Bitcoin. Y si no lo aceptan, la ventaja es que cualquiera puede hacerle, como es código abierto, cualquiera puede hacerle copy-paste, implementar su propia moneda y entonces generar ese tipo de reglas. Entonces, hay para todos. No hay nadie restringiendo nada.
Entonces, un poco hablé de esto, la diferencia con los otros tipos de moneda, de dinero virtual, como por ejemplo PayPal o millas en sus tarjetas de crédito o todo ese tipo de cosas, es que pues es seudónimo, en el sentido de que yo no necesito darle mi nombre ni mi identidad a nadie para poder participar en el sistema, poder comprar criptomonedas, poder transaccionar y ese tipo de cosas. Y que además es pues resistente a la censura, en el sentido de que, al igual que los torrents, no hay en realidad forma como de llegar y apagar los torrents a menos que pues se apague el internet, como se hizo, digamos, en el caso de la revolución en Egipto hace unos años. Y si llegamos a ese punto, entonces tenemos cosas más preocupantes para atender que simplemente Bitcoin, ¿verdad? Y algo también es que los Bitcoin es un sistema no custodio. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco ustedes lo podrían o lo pueden pensar que es así. Como no hay una única persona que es dueña del Bitcoin, entonces eso quiere decir que yo soy dueño de mi dinero. Esto es algo análogo a, por ejemplo, si ustedes van al cajero automático y ustedes sacan efectivo. Entonces, si ustedes sacan el efectivo y los asaltan en la calle, entonces no hay forma de poder, digamos, quitarle los fondos a esa persona. Como sí podría ser si, digamos, si ustedes están transaccionando en una plataforma de su banco, entonces se detecta algún tipo de hacker y si lo logran atrapar y si todo sale bien, entonces puede ser que ustedes le devuelvan sus fondos. Pero el punto de que sea un sistema custodio tiene sus pros y sus contras. Es conveniente porque alguien más me está manejando a mí el dinero, pero también no es seguro porque puede ser que esa otra persona no tenga los mejores intereses míos en mente, o puede ser simplemente error humano. Como hay una gran montaña de dinero virtual, entonces es mucho más incentivo para que pues asaltantes o hackers o cualquier otro tipo de personas de ese tipo vayan y roben esa huaca enorme de dinero, en vez que me asalten a mí con mi platilla que estoy en la calle. Entonces el Bitcoin es más o menos así como el efectivo en la billetera de uno. Nadie sabe en realidad, si usted va manejando o si usted va caminando por la calle, cuánto dinero tiene. Pero muchos asaltantes saben que un banco debe tener mucho dinero. La aceptación de Bitcoin por medio de negocios ha sido adoptada por varios negocios a lo largo de los años. Al principio, bueno, yo creo que todavía computadoras Dell sigue aceptando pagos en Bitcoin. También ustedes pueden hacer compras por Microsoft. Wikipedia ha aceptado donaciones en criptomonedas. The Silk Road, digamos, muchos sitios ilegales obviamente aceptan Bitcoin como, digamos, como medio de pago. Motores Tesla también acepta. Y hace poco se me fue uno. Ah, bueno, hay muchos servicios en los que ustedes pueden comprar tarjetas de regalo de Amazon y comprar artículos de Amazon descontados, de hecho. Entonces, porque resulta que hay mucha gente que tiene muchas tarjetas de regalo de Amazon y lo que quieren son Bitcoin. Entonces, ellos están dispuestos a descontar el valor de sus tarjetas de regalo por Bitcoin. Entonces, si usted tiene Bitcoin, usted puede esencialmente hacer compras en Amazon a un 15-20% de descuento. Entonces, bastante chido. También hay tarjetas, para los que no aceptan eso, hay compañías que han creado tarjetas de débito de criptomonedas. Entonces, ellos lo que hacen es que les cambian las criptomonedas por dólares y ustedes simplemente llegan y la pasa por cualquier datáfono. Y la persona ni siquiera supo que hubo Bitcoin de por medio. Entonces, es una forma bastante conveniente como para nada más llegar a cualquier lado. Usted tiene criptomonedas, la convierte a dólares con esta tarjeta de débito y la pasa en cualquier lugar que acepte Visa o Mastercard. Y hay empresas en Costa Rica justamente que ofrecen ese servicio. Sí, bueno, pasan a ser no de Visa o Mastercard porque ellos son el proveedor, pero de la empresa
que básicamente integró la tarjeta de Visa y Mastercard a la plataforma. Entonces Visa y Mastercard directamente no aceptan criptomonedas. De hecho, ellos son anticriptomonedas. Entonces, las empresas, sin embargo, hay empresas que pues, tienen a cierta afiliación con Visa o Mastercard y lo que hacen es que ellos hacen la conversión. Algunas aplicaciones o casos de uso actuales de las criptomonedas son, por ejemplo, uno que es bastante útil son las remesas. Entonces, hay una compañía que se llama Bitspark. Ellos están en Hong Kong y lo que hacen es que ellos agilizan las remesas de Hong Kong a Filipinas, a un montón de países del sureste de Asia. Y lo que utilizan es, en vez de una transferencia internacional, un wire transfer por el sistema SWIFT o cualquier tipo de cosas similares, lo que utilizan son transferencias por criptomonedas. Entonces, ahí agilizan lo que es la transferencia de la criptomoneda sin tener que esperar de 3 a 5 días hábiles, porque Bitcoin no sabe que es un día hábil, gracias a Dios. También tenemos micropagos. Como ya dijimos, hay muchas de las aplicaciones o muchas de las monedas que se pueden fraccionar en porciones muy pequeñitas, entonces yo puedo llegar y distribuirlos a un montón de personas indistintamente de donde estén. También tenemos lo que son los registros médicos y algunas otras aplicaciones que se basan quizá un poquitito más en blockchain y no tanto en criptomonedas. Las criptomonedas son blockchain, pero aplicado a las finanzas, pero también el blockchain se puede aplicar a otros tipos de aplicaciones como los registros médicos en caso de uso que yo vaya a Estados Unidos y que ya exista un tipo de base de datos en común en el que todo el mundo puede revisar y en el que yo tenga mi llave para poder revelarle mis datos a una institución. Entonces no es que ellos se dejan los datos porque mi llave privada, que es un poco como mi contraseña, es la que me permite a mí revelar ciertas cosas y eso tiene ciertamente ventajas. Y hablando un poco de cómo es la comunidad de las criptomonedas, porque para mí Bitcoin no solo es, y las criptomonedas no solo es tecnología, sino también es comunidad. Si bien de los casos más sonados, que de los casos de uso de Bitcoin fue The Silk Road y ese tipo de cosas, de páginas web donde se dan muchas actividades ilegales, lo cierto del tema es que también está otra cara de la moneda. La comunidad de Bitcoin históricamente ha sido una muy generosa. Por ejemplo, el año pasado justamente, debido a los eventos del huracán Nate, creo que era, el de octubre del año pasado, que hubo muchas afectaciones, especialmente del lado atlántico, los de la comunidad de Bitcoin Costa Rica, nosotros básicamente hicimos un fondo para poder donar este tipo de para poder donar este dinero a la Cruz Roja. Ahí es donde pueden ver aquí, este es un poco el certificado que la Cruz Roja hizo a la comunidad Bitcoin Costa Rica por un monto de $1,264. Y una de las ventajas y un poco la forma en la que se manejó todo esto es que hubo en este caso una persona que era la que estaba como reuniendo el dinero, pero Bitcoin, una de las formas de las que se le da confianza a la gente es que se pueda crear una cuenta mancomunada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se necesitan 2 o 3 o más firmantes para poder sacar los fondos. Entonces no hay una sola persona que se la puede robar, sino lo puede distribuir entre varias personas. Se hizo de esta forma e incluso se puede ver de forma transparente. Esto de aquí es una página que me indica los movimientos de las transacciones que se hacen en Bitcoin. Esto es de Bitcoin a Bitcoin, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero mostrarles es todo el registro de las transacciones que se realizó con todas las fechas. Entonces, tenés el mouse un trito. Es que ahí, si ustedes ven aquí, yo puedo ver el monto en Bitcoin, aquí a la derecha. Verde quiere decir que entra, rojo quiere decir que sale. Pero yo también puedo hacerle clic aquí y puedo ver los montos en dólares al precio actual.
Entonces, alguien pasó $7, otro $70, otro 289, 14, 63, varios montos. Y al puro final, al precio de hoy, serían 1,732. Como pues obviamente no se puede dejar que el Bitcoin crezca indefinidamente porque la ayuda era un poco de urgente, entonces en el momento se convirtió a dólares y se presentó a la Cruz Roja y se les dio como una donación. Pero no solamente hablemos de casos locales, hay también personas que a lo largo del mundo se dedican a lo que es la educación de las criptomonedas, y este es el caso de un orador y autor muy destacado, se llama Andreas Antonopoulos, es griego, entonces por eso el apellido, pero el chaval lo empezó como desde el 2012, y Bitcoin se empezó en el 2009, empezó en el 2012 cuando Bitcoin valía una fracción de lo que vale ahora, y pues básicamente, para hacer la historia corta, él recibió un cierto bullying diciendo de que si hubiera invertido por lo menos $300 en Bitcoin desde el 2013, en este momento sería millonario, a lo que él contestó que sí compró, pero él estaba en tanta deuda y tenía a la mamá que estaba enferma, discapacitada, ahí en Grecia, que tuvo que básicamente vender todos sus Bitcoin para poder mantenerla. A lo que, por medio de Twitter, la comunidad entre todos les mandaron una donación en masa que llegó a más de $550,000. Estamos hablando de una persona que a mí personalmente me inspiró para meterme de lleno a todo lo que son las criptomonedas. Y ha hecho bastantes contribuciones para lo que es la adopción de las mismas. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo también quiero que la gente sepa, porque no es simplemente esa, se ven muchos memes de Lamborghinis y que vamos a la luna y que vamos a ser millonarios y vamos a un yate y todo el asunto, pero yo creo que esa es una porción pequeña. Hay mucho amarillismo, mucho sensacionalismo, demasiado drama, incluso en los líderes de las criptomonedas, pero también hay mucha gente que es generosa y que está dispuesta a recompensar a las personas que le hacen bien al ecosistema. Hablando del ecosistema, hemos hablado de un montón de actores, y todavía tenemos bastante tiempo. Entonces, hablemos un poco de las personas del ecosistema. Ya habíamos conversado bastante de algunos de ellos. Están los programadores, que son los que desarrollan Bitcoin, que no tienes que tener un título de nada, no tienes que ser amigo de nadie, simplemente puedes llegar y en GitHub en GitHub es donde está el repositorio de Bitcoin, pero cualquiera puede llegar y hacer aportes al código base. Tenés a los mineros, que son los que están creando las criptomonedas con ese sudoku, ¿verdad? Con esa prueba de trabajo. Tenemos a los negocios, como ya vimos algunos, están Tesla, está empresas que transactan con Amazon, está Wikipedia, varias otras. Están pues los usuarios, la gente que gasta las criptomonedas y que está muy arraigado a lo que son los negocios. Están los traders, de los que ustedes posiblemente han escuchado varios, a gente que se mete básicamente. Esta gráfica creo que lo explica mucho, sube, baja, compra, vende, ese tipo de cosas. También están los estafadores, de esos abundan. Entonces, tengan mucho cuidado, porque en criptomonedas, como han tenido una historia de mucha volatilidad, de que mucha gente se hace mucha plata rápidamente, mucha gente se aprovecha de esos sentimientos y la mayoría salen peor de como entraron. Y también están los exchanges, que es básicamente esas plataformas en las que los traders básicamente hacen sus operaciones. También se puede decir que la gente que hace las tarjetas de débito son exchanges hasta cierto punto, porque facilitan la transición entre las criptomonedas y moneda nacional. Y hablando un poco de riesgos, ya mencioné las estafas, tengan cuidado con esas, hay bastantes. Usualmente, creo que todos nosotros aquí las podemos identificar, pero
siempre es bueno mencionarlas, caballero. Excelente pregunta. Entonces, para los que no escucharon, ¿cómo se puede poner la confianza de un usuario en una cripto, en una moneda que es tan volátil? Entonces, no deberías. Entonces, no lo he mencionado, no sé cómo se me fue mencionarlo, pero nunca pongan más dinero en algo de lo que ustedes están dispuestos a perder. Ya sea en criptomonedas, ya sea en acciones, ya sean frijoles mágicos. O en Las Vegas, exactamente. En cualquier cosa, nunca, nunca ponga más plata de los que están dispuestos a perder. Si lo ves como una inversión, hay gente que hay usuarios en, digamos, en, hay varios tipos de usuarios. O sea, pueden haber usuarios que son, como se llaman en el espacio, hodlers, o gente que compra y se sienta en la moneda. Básicamente espera que crezca. Como decirle una propiedad, básicamente. O sea, no la van gastando, sino que esperen que se aprecie en el valor o que se deprecie. Así como se puede apreciar, se puede depreciar, como lo hemos visto desde diciembre del último año, que llegó a $20,000 y ahora anda por $6,300. Claro, hace un año valía menos que en este momento, o valía por ahí parecido. Pero ese es el tema. O sea, nunca metan más plata de lo que están dispuestos a perder en nada. Nada. Sí, la pregunta fue si existen exchanges aquí que cambian de Bitcoin a dinero nacional y viceversa. Y sí, sí los hay. Hay una página que se llama coinpay.cr, en donde ustedes pueden llegar y pedir con una tarjeta de débito. Ahí también pueden cambiar entre criptomonedas. No necesariamente, incluso hay exchanges que ustedes pueden entrar que no están aquí en Costa Rica. O sea, ustedes pueden incluso comprar criptomonedas por medio de una tarjeta de crédito. Hay sitios en línea donde se les permite hacer eso y no tienen que estar aquí en Costa Rica. Pero sí es buena pregunta. Yo voy a uno de esos exchanges, cambio mi Bitcoins, quiero depositarlo al banco, tengo que justificar ese dinero de alguna forma. Entonces, sí, entonces, a ver. Bueno, digamos, el uno que está aquí es Coinpay CR. Pero básicamente, bueno, y se me olvidó decirlo, existen, no tengo una diapositiva de esto, y ustedes lo pueden buscar después, pero existen varios tipos de dinero. Entonces, por ejemplo, el dinero al que usualmente nos referimos nosotros se llama dinero fiat, y no es el carro, es una palabra, digamos, creo que es en latín. Pero es básicamente dinero fiduciario. Lo que quiere decir dinero fiat es dinero basado en confianza, porque antes nosotros pensábamos que había como oro, algún metal precioso por cada dólar, por cada colón. ¿Alguien escuchó de eso? Usted sabe, y eso sigue siendo cierto hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? No, ¿verdad? ¿Quién cree que por cada dólar hay una cantidad de oro correspondiente que lo respalda? Que levante la mano, ¿quién cree? Ok, tenemos como unos pocos. Ok, eso era cierto antes de 1971, cuando Richard Nixon se apartó del patrón oro y dejando el dólar a la libre. Y como el dólar es la moneda reserva mundial y ellos se apartaron del patrón oro, entonces no hay oro que esté respaldando los dólares o los colones. Entonces es meramente confianza. Y vean que el mundo no se ha caído a pedazos. Bueno, todavía. Pero eso es nada más un paréntesis. Entonces, dinero fiat, cuando yo me refiero a dinero fiat, me refiero a dinero nacional
o dinero fiduciario, o sea, colones, dólares, todo eso. Está también dinero representativo, que es otro tipo de dinero, y está criptomonedas, que es otro tipo de dinero. Entonces, pero de eso es poco de, o sea, varios temas ahí. Compañero. Excelente pregunta. Entonces, ¿puedo pasar mis Bitcoin al Banco Nacional o a cualquier banco? Sí, sí puedes. Sí. Sí, entonces sí puedes. Puedes utilizar hay un par de formas, entonces están los exchanges, ¿verdad? La forma más fácil, honestamente, es si vos tenés una tarjeta de débito, porque no dependes de nadie. Entonces, tú lo que haces es que depositas las criptomonedas en tu tarjeta y tú puedes ir a un cajero automático y decir, deme plata, y te da plata. ¿Por qué? Ajá. Qué buena pregunta. ¿Cómo justifico ese dinero en mi banco? Entonces, vos decís que si uno recibe plata, no tiene que justificarlo, ¿verdad? Bueno, yo he escuchado que de $10,000 en adelante te hacen llenar un formulario para ver de dónde vienen los fondos. Vos podés, o sea, y bueno, viene la pregunta, ¿Bitcoin tiene algún mecanismo para eso? El efectivo, te cambio la pregunta, ¿el efectivo tiene un método para eso? Si vos llegás y recibís un montón de plata, ¿hay un mecanismo para declararlo? Exacto, entonces Bitcoin no es diferente. No es diferente, o sea, usted recibe un montón de Bitcoin, un montón de plata, ya sea en forma de Bitcoin, ya sea en forma de ayotes, ya sea en forma de dólares, es usted el que tiene que declararlo. Bitcoin es nada más el medio de transferencia, eso es todo. Consejo, no les mencionen nada de Bitcoin ni criptomonedas a los bancos. Entonces, perdona, nada más para terminar. No es porque Bitcoin sea ilegal, ya dijimos que Bitcoin no es ilegal. No es que estén haciendo nada malo. El tema está en que los bancos los regulan muy fuerte, los reguladores, la SUGEF, la SUGEVAL, toda esa gente. De hecho, hace unos meses, hace un tiempo, el Scotiabank de aquí de Costa Rica tuvo que pagar una multa bastante alta porque su procedimiento de cumplimiento no fue lo suficientemente duro. Y eso nada tiene que ver con Bitcoin, es nada más el procedimiento de ellos de cumplimiento. Entonces, como lo que la mayoría de la gente ve es Bitcoin con drogas y con secuestros y con matanzas, el banco le suenan las alarmas aquí y dice, si me ven ligado con esto, entonces a mí la SUGEF me va a caer. Me va a tirar una multa, puede ser justo o no. No es que los bancos sean malos, es simplemente el negocio de ellos de evitar el riesgo. No quieren tener el riesgo de que usted puede que haga algo bueno o algo malo con criptomonedas. Puede ser que usted sea un pan de Dios, pero ellos no quieren tomar ese riesgo porque simplemente es demasiado encabezado.
Okay. No, la pregunta iba en torno a los bancos, que mientras esté en el campo de las criptomonedas se puede hacer bastante, pero en el momento en el que tenga que pasarlo a fiat o a dólares o a colones, entonces ya tengo una fricción con el banco. Y sí, pues esa es una forma, pero, y esa es una pregunta, no es una pregunta capciosa. ¿Quién sabe cuántos de los costarricenses en todo el país tienen acceso a una cuenta bancaria? Dedo al aire. ¿Cuánto? ¿Cuántos chicos tienen acceso a una cuenta bancaria? Medio millón, ok, eso es como 20%. Lo último que yo vi está por ahí del 60%. Pero eso quiere decir que poquitillo, menos de la mitad de los ticos tenemos acceso a una cuenta bancaria. Entonces, mi pregunta viene, los ticos que no tienen cuenta bancaria, ¿cómo hacen para vender? ¿Qué método de intercambio utilizan ellos para productos, ya que no tienen datáfono? Efectivo. Bitcoin, muy parecido al efectivo, muy, muy parecido. Casi cualquier tipo de cosas en las que ustedes piensan, y el Bitcoin, ¿cómo se hace con ese sistema bancario? Piensen en el efectivo. Bitcoin es como el efectivo digital. Pero a menos que yo quiera conseguirme todo ese efectivo, meterlo dentro del colchón, uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para no meter toda esa plata debajo del colchón? La respuesta es, varios lados por donde me podría ir, pero para gente que viene iniciando en este campo, ustedes no necesitan lidiar directamente con su banco. Están también las empresas, estos exchanges que ofrecen tarjetas de débito. Ustedes pueden llegar, meterles Bitcoin y cambiar una cantidad limitada, eso sí, digamos, porque ellos también están regulados por ciertas instituciones financieras, pero no son su banco, es un agente aparte ahí. Ustedes les pagan sus servicios y ustedes pueden tener un saldo en su tarjeta. Entonces, se puede usar. Sí, exactamente. O se puede sacar efectivo de un cajero automático. Pero sí, hay mucha libertad en eso. Sí, Coinbase AR. Sí, exacto. Más o menos, porque Payoneer da servicios de tarjetas de débito, bueno, precargadas, ¿verdad? Pero esta Coinpay lo que hace es que integra la parte de las criptomonedas. Entonces, ahí lo que hacen es que ellos te compran la criptomoneda y te dan el equivalente en dólares. Entonces, exacto. Ok, eso es con la parte de los exchanges. Ok, las estafas. Ajá, los riesgos. Entonces, estafas son malas. Díganle que no, simple y sencillamente. Si hay alguien diciéndoles, que esto es súper seguro y que van a ir a la luna y que vea este Lamborghini, vea las fotos de la playa, vea el yate que me compré, vea todo esto. No sé, vayan con cuidado, nada más les digo, ¿verdad? La volatilidad es muy volátil. El precio puede subir y bajar en 10% en un solo día. Eso es algo como bastante, bastante volátil. Por eso es que yo no metería todos mis ahorros de la vida en esto. Sin embargo, tampoco dependería de la pensión de la caja para, digamos, cuando me vaya a pensionar, ¿verdad? Pero, o sea, uno lo va midiendo. El Bitcoin, a pesar de que es virtual, es vulnerable a robo físico, porque los Bitcoin lo que sucede es que se almacenan, no se almacenan en un teléfono, sino que ustedes bajan una app, es completamente gratis. Si alguien les está vendiendo una app para guardar sus Bitcoin, les está mintiendo, no le hagan caso. Y este app lo que hace es que les permite a ustedes utilizar sus Bitcoin. Entonces, si ustedes le roban el teléfono, chao los Bitcoin. Pero los Bitcoin tienen una forma de respaldarse. Entonces hay como una contraseña en forma de usualmente son 12 palabras en las que ustedes lo apuntan con papel y lápiz y se les puede destruir su celular, que ustedes consiguen un nuevo celular y entonces ustedes ponen las palabras y mágicamente ahí aparecen los Bitcoin. Como si uno tiene una cuenta, la
Sí, correcto. O sea, siempre necesitas del wallet, se llama wallet, digamos el app este, siempre necesitas del wallet como para visualizar tus criptomonedas y para enviarlas y gastarlas y ese tipo de cosas. Pero pues lo muy importante es que ustedes hagan el respaldo de lo que se llama las llaves privadas, que es como lo que te permite a vos, esa contraseña que te permite a vos gastar los Bitcoin. Si alguien tiene tus, de hecho hay una, y siempre que ustedes metan Bitcoin en algún lugar, ustedes busquen a ver si están esas 12 palabras, porque si no están esas 12 palabras o sea, la frase semilla, como se le llama, si no está la frase semilla, no son tus llaves, no son tus Bitcoin. Eso quiere decir que es el equivalente a un banco. Vos le estás dando la plata a un banco y ellos pueden llegar y cerrar o robarte la plata. Pero si vos tenés tus llaves y nadie más las tiene, es tu plata. Nadie te la puede robar. Okay. Sin embargo, tengan cuidado porque a quién les muestran las palabras, las 12 palabras, porque si ustedes lo guardan como en un pantallazo en su teléfono, pésima idea, papel y lápiz, porque su teléfono puede ser hackeado, ven sus 12 palabras y es como si ustedes les dieran las llaves a la casa. Entonces se meten por la cocina, se roban todo y ustedes nunca supieron qué pasó. Y pues uno de los riesgos en algunos países, como mencioné, como Bolivia, hay intervención gubernamental. Digamos, el gobierno, algunos gobiernos limitan mucho lo que son las libertades de las personas y entonces debido a eso no quieren que utilicen criptomonedas. De hecho, hay una imagen muy interesante donde menciona el mapa de la legalidad de los Bitcoin alrededor del mundo y el mapa y otro mapa con el índice de libertad de los países, y se correlacionan bastante bien. Entonces, un gobierno muy restrictivo usualmente va a tener como intervención. En el caso de Costa Rica, nosotros somos pues bastante pura vida, entonces no nos metemos tanto en esas restricciones. George. He escuchado sobre algunas organizaciones sociales que están adoptando blockchain para temas como finanzas innovadoras. Por ejemplo, un hombre en Colombia que está creando su producto para aprovechar, como vos decías, donaciones y hacer un mejor aprovechamiento de esas donaciones, porque leí que, por ejemplo, de las donaciones que envían a las Naciones Unidas, únicamente como el 20% realmente llega al usuario final que necesita esas donaciones. El resto se queda en medio entre ONGs y demás. Entonces, blockchain, la tecnología blockchain, da esa ventaja de poder hacer esas transacciones. Una excelente pregunta. Entonces, ¿cómo adopto blockchain en mi empresa o en mi emprendimiento? Pues, blockchain definitivamente, bueno, blockchain no es una empresa. Hay un wallet, que es un app de Bitcoin que se llama blockchain, como para enredar más la vara, pero digamos blockchain como tal no es una compañía, es nada más una estructura de datos. Blockchain, lo que se utiliza este término usualmente muy a la ligera, pero blockchain, lo que la gracia de él es que pues te da resistencia a la censura. Eso quiere decir que digamos si vos estás en China o en Venezuela, vos podés sacar cuanta plata te dé la gana sin pedirle permiso a nadie. Y también está, bueno, una de las cosas es inmutabilidad. Una vez que vos puedas sacar la plata, no te van a hacer una reversión ni un contracargo. Eso quiere decir que si se fue, se fue. De igual forma que si yo te doy a vos efectivo, si vos te fuiste, te fuiste. Y una última ventaja, que es la que un poco vos te referiste, es la transparencia. Hay blockchains que son muy transparentes, como por ejemplo Bitcoin. Ahora mostré las transacciones de la donación que se hizo a la Cruz Roja. Ahí vienen con su estampilla de tiempo, el monto, la dirección que envió. No está atado el nombre, ¿verdad? Pero digamos, sí se puede dar esa transparencia. Entonces, una de las propuestas quizá es para personas o para instituciones que quieran tener o que deberían ser mucho más abiertas y mucho más transparentes, como por ejemplo el gobierno, fondos públicos, ese tipo de cosas, blockchain y las criptomonedas en general son una implementación que tiene, para mí tiene sentido, porque es la plata de todos y se supone que la están gastando en ciertas cosas, entonces deberíamos nosotros como pueblo ser pues básicamente los que juzguemos si se están utilizando bien ese tipo de fondos. Entonces sí se están haciendo varios esfuerzos en ese aspecto. Y pues hay mucha desinformación en los medios de comunicación. No solamente, hace unos meses vi que Teletica estaba sacando
un informe del precio del Bitcoin y resulta que dijeron que el Bitcoin estaba como en $700. Yo casi los llamo a preguntarles que quién lo está vendiendo $700 para ver si acaso le compro, que está como 10 veces más, ¿verdad? El precio está 10 veces más alto. Pero no solamente eso, sino que pues como son los medios, el amarillismo es una herramienta bastante buena para vender. Entonces, pues usualmente vienen como... Yo no lo oculto, o sea, no es que estoy diciendo que blockchain y las criptomonedas son buenas o que hay más gente buena que gente mala, son herramientas. O sea, lo mismo se dijo del mismo internet al puro principio, o sea, el internet que no servía para nada, que era lento, que no había casos de uso, que nada más se puede, primero que nada más se puede enviar correo electrónico, que tardaba un montón, necesitaba ser muy técnico, luego que ahora que se puede mostrar, se puede publicar datos en blogs, y luego vino Facebook y social media y Netflix y Skype y todo ese tipo de telepresencia, todo ese tipo de cosas. Entonces es una tecnología que va evolucionando. O sea, a mí no me molesta hablar de los momentos oscuros de Bitcoin, porque la herramienta se puede utilizar como la persona que le esté utilizando decida. Entonces por eso es que menciono bastante a los estafadores. Hay muchos de ellos, en serio, tengan cuidado. Hay muchos estafadores que les dicen: vea, quiere invertir en Bitcoin. Vea, que si usted hubiera comprado $300 en el 2013, ahora sería un millonario. O sea, el dinero se debería hacer más bien lentamente, porque después la gente no sabe ni dónde meterse después. Pero... Y de esto ya habíamos hablado un poco, es descentralizada, como pros y contras, es descentralizado, nadie tiene el control de nada, es muy barato en las transacciones. O sea, en este momento yo puedo enviar $20,000 a otro lado y el costo es como de 10 centavos de dólar. Comparen eso con las transferencias bancarias. Se puede transferir internacionalmente. Bitcoin no conoce barreras, es el internet, es la misma cosa para él. Se pueden hacer respaldos a diferencia de el dinero, digamos, los billetes físicos. Si ustedes pierden como su wallet o lo que sea, ustedes pueden recuperarlo. Entonces es bastante versátil. Pero como desventajas, pues al igual que el efectivo, y eso pasa a veces, si yo mando ciertos Bitcoin a la dirección que no era, ahí se fue. Y muy buena suerte tratando de obtener eso de resto, porque no lo vas a obtener. Entonces este es bastante parecido al efectivo. Yo le veo a alguien, le doy el billete que no era y salió corriendo, hasta ahí llegó. ¿Mm? Es una excelente pregunta. Esa comisión de 10 centavos por $20,000, ¿de qué es? Eso es cuando haces una transferencia de Bitcoin a Bitcoin, de una dirección. Entonces, digamos, si yo tengo aquí un Bitcoin y yo te quiero dar a vos un Bitcoin, entonces yo te hago una transferencia a vos. Esa transferencia de la dirección mía, que no tiene mi nombre atado, a la dirección tuya, eso tiene un costo. Van a los mineros. Muy buena pregunta. Y bueno, el contra, sí, no hay servicio, no hay un número 800 Bitcoin para llamar. Sí, compañero. Ajá. Entonces, buena pregunta. Yo no llamaría a los mineros brokers. Los brokers más bien son como los chavalos estos, los traders, exacto, porque ellos son los que hacen compra y venta. Los mineros lo que hacen es que tienen estas computadoras que están resolviendo los problemas matemáticos para crear Bitcoin. Entonces, toda la red dice: usted resolvió este problema, se le dan a usted Bitcoin gratis. Pero ese Bitcoin no tiene nada que ver con el precio. Ah, muy buena. Ok, la tasa de comisión, ¿quién la establece? Pues eso depende del uso que se le da a la red. Entonces, si la red está muy congestionada, los mineros, como son los que procesan las transacciones, ellos lo que dicen es que dicen: bueno, todos aquí quieren enviar Bitcoin, pero solo hay una cantidad finita de mineros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen: bueno, el que me pague más por hacer su transacción, entonces yo se la pongo primero. Entonces hay un mercado libre, por decirlo así, de comisiones en cuanto a esto. Bueno, esos 10 centavos, déjeme decirle que no eran así. O sea, en diciembre del año pasado, cuando Bitcoin se iba a las nubes y todo el mundo estaba comprando y haciendo transacciones, usted podía pagar $30 por una única transacción.
Ahora está en 10 centavos porque ya nadie, ya Bitcoin pasó de moda, ¿verdad? Ya nadie está escuchando mucho de Bitcoin, pero así es. Correcto, no está manejada por ninguna entidad. No sé si está, a ver, no creo que esté escrita en el algoritmo, es simplemente la configuración del minero que vos le des a él como para que acepte transacciones. Entonces, no es que, digamos, vos puedes configurar a tu minero que nada más acepte tarifas de aquí para arriba, pero eso quiere decir que no estás participando en las de aquí para abajo. Entonces, correcto, o sea, nada de Bitcoin es centralizado, no hay una institución que diga esa es la tarifa. Sos vos mismo. Vos compras tu máquina y vos la configurás. Sí. Correcto. No. Vamos a ver. Bueno, y creo que era como una hora y ya creo que nos pasamos, pero conclusiones: Bitcoin es la primera criptomoneda, hay como 2000 de ellas. Solo se necesita de una computadora y de un smartphone más conexión a internet para poder participar en la red. O sea, requisitos mínimos creo que no puede haber, porque si nos vamos a lo que es, pasan en eventos mundiales, desde hace ratos Google y Facebook tienen programas para poder darle Wi-Fi gratis a países africanos, y nosotros ya estamos viendo que la tecnología está costando tan barato que ya hay pues smartphones de Android por $20. Entonces, imagínese que cualquier africano pueda tener en sus manos el poder de hacer transferencias internacionales, de hacer cuentas mancomunadas, de ser su propio broker, algo impensable. ¿Por qué? Porque simplemente a los bancos no les sirve llegar hasta donde están ahí. Entonces, de esa forma, ellos, al igual que se brincaron lo que es la telefonía fija y pasaron directo a lo que es telefonía móvil, ellos están brincándose lo que es la banca tradicional y pasando al mundo de las criptomonedas, donde todo es abierto y descentralizado. Las criptomonedas son muy parecidas al efectivo, entonces muchas de las cosas, honestamente, varas legales, que si alguien sale corriendo, muchas cosas se pueden, piensen siempre cómo es esto parecido al efectivo, usualmente es bastante parecido al efectivo, excepto por la capacidad de que, pues obviamente no puedes mandarle efectivo a alguien en la India instantáneamente, y tampoco puedes hacer respaldo de tu efectivo, esas son cosas que las criptomonedas ofrecen, y que la volatilidad yo esperaría que vaya disminuyendo conforme la adopción incrementa, porque ya mucha gente, mientras más gente use la criptomoneda, más gente va a tener pensado aquí como el Bitcoin vale tantos dólares, es que está muy caro, pero eso es algo que, al igual que todo lo demás de Bitcoin, decidimos todos, el precio lo decidimos todos. Entonces, eso es algo que tomar en mente. Y yo no sé si dice y tenemos más espacio para preguntas o algo así. Ok, entonces no sé si hay preguntas adicionales, compañero. Entonces, una pregunta, ¿cómo se manejan los tiempos de depósito a esas empresas que ofrecen servicios de tarjetas de débito? Eso depende mucho. Esta, la que mencioné, creo que anda al día siguiente, creo que te lo acredita o algo así. Habían varias otras opciones más, opciones internacionales. Yo, de hecho, tenía como 3 tarjetas de débito de diferentes compañías, pero debido a unas regulaciones internacionales decidieron básicamente ofrecerles el servicio solamente a Europa. Entonces, esa opción es un poco limitada con respecto a la competencia anterior, pero cualquier cosa, digamos, en la página yo creo que viene como más datos de los tiempos y esas cosas. Entonces, sí. Compañero. Uh-huh.
Sí, entonces la pregunta era si hay algún banco grande o algún servicio grande que esté aceptando criptomonedas o incluso creando la propia. Y es interesante porque JP, digamos, ¿cómo se llama esta señora? Yo creo que era Peter Schiff, que es uno de los ejecutivos altos de JP Morgan. Al principio como que trataba de puretear, como decimos los ticos, al Bitcoin y las criptomonedas. Y lo que se encontró era que al él hablar mal de Bitcoin, el precio usualmente baja. Entonces, en ese momento que bajó, lo que se descubrió después es que varios de los ejecutivos de JP Morgan estuvieron comprando cuando bajó y luego subió. Entonces, es un poco como una doble moral ahí. Honestamente, hay instituciones bancarias que sí tienen relación con las criptomonedas. Hoy escuché una noticia en la que un banco grande de Japón está haciendo transferencias, o creo que va a hacer transferencias con un banco en Brasil utilizando digamos, un protocolo que está relacionado con otra criptomoneda que se llama Ripple, que es un poco como una más institucionalizada. No es tan abierta como Bitcoin, definitivamente no es tan descentralizada, pero sí hay, digamos, los bancos sí están tratando de hacer como esfuerzos para tratar de ir más adelante y de un poco ir al corriente con esa tecnología. Claro, digamos, con cierta lejanía, porque estamos hablando en que estamos presentándoles a los taxistas la idea de Uber, desde cierto punto de vista. Entonces, pero sí. Que yo he escuchado, como dije, el Banco Central en octubre del año pasado lanzó la emisión que dijo: las criptomonedas no son dinero. Y no lo consideramos dinero. Si usted quiere, métase, no es ilegal, pero si a usted le roban la plata, no hay nadie que le pueda ayudar, no hay un ente al que puede recurrir, como si no fuera diferente con cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero una pregunta, es un poco técnica, pero la pregunta es: si hubiera un apagón a nivel mundial, a nivel de internet, y hubieran como dos grupos de consenso diferentes que tuvieran una parte de la realidad y esta otra parte de la realidad, si hay algún mecanismo. Entonces, brevemente, porque es algo técnico, a eso se le llama un soft fork. Entonces, lo que sucede es que básicamente todos, si nosotros nos desconectaran y entonces ustedes tuvieran una versión del libro contable y ustedes tuvieran otra versión del libro contable, la regla en común de ambos es que todos se fijan en quién tiene la mayor cantidad de prueba de trabajo, quién ha sido el que ha resuelto más sudokus, por decirlo así. Usualmente se traduce en quién tiene el blockchain más largo, quién tiene su edificio, digamos, más largo, quién ha puesto más bloques. No es exactamente así porque es la mayor prueba de trabajo, pero es lo mejor que puedo hacer como para explicarlo a nivel general. Entonces, honestamente, históricamente han habido, creo que como por una semana, hace varios años, hubo dos forks bastante grandes en Bitcoin, donde un libro contable tenía una parte de la realidad y el otro tenía otra parte de la realidad. Y al final convergieron, pero quiere decir que unas transacciones en un lado del libro contable fueron invalidadas, ¿verdad? Porque solo uno puede quedar al puro final, pero sí. ¿Una otra pregunta? Sí, o sea, ha pasado como una vez en la vida, pero eso fue algo relativamente rápido y por dicha mucha gente, digamos, comunica todo eso en Twitter, así como todo mundo, digamos, se da cuenta de lo que está pasando de eventos nacionales o de eventos internacionales muy rápidamente. De igual forma lo conoces de Bitcoin, pero sí. Compañero. Ok, entonces creo que ahí estás quizá como combinando un par de cosas, porque contratos, si te referís a contratos inteligentes, esos son programas específicos que están construidos a partir
de la criptomoneda de Ethereum. Bitcoin como tal, no, digamos, tiene su propio blockchain, al igual que Ethereum, son blockchains separados y tiene reglas de consenso. Y incluso vos podés llegar a hacer con soluciones de segunda capa, como por ejemplo con Rootstock, o creo que hay otros, creo que sí, hay otros ahí con que vos podés hacer como quizá un poco más de inteligencia, un poco más de programas complejos con Bitcoin, pero Bitcoin no es para eso. O sea, al propio se hizo Bitcoin lo que llaman un lenguaje Turing no completo. Quiere decir que no puedes hacer todo lo que podría o lo que sería capaz de hacer un programa. Lo están limitando mucho. ¿Por qué? Porque la aplicación de Bitcoin es una única, dinero. Esa es la aplicación. Hay un montón de más cosas que puedes hacer, más que aplicación del dinero sobre blockchain, y para eso es Ethereum, EOS y otras blockchains similares. Lisk creo que también está como por ese lado. Pero en el caso de Bitcoin, su función es muy particular. Yo quiero ser bueno en dinero, por eso me voy necesariamente a limitar en mis capacidades de hacer otras cosas. Dicho de forma sencilla, el que mucho abarca, poco aprieta. Bitcoin decidió apretar mucho en el lado del dinero y por eso no puede hacer muchas de las cosas que otras criptomonedas o otras blockchains hacen. ¿Una pregunta más? Muy buena pregunta. ¿En dónde ve uno las reglas de consenso de Bitcoin? Entonces, si vos querés meterte así muy profundo, vos te vas a GitHub. Vos buscas en Google, GitHub y pones Bitcoin. Entonces, GitHub, exactamente, GitHub es un repositorio muy famoso para proyectos de software libres. Entonces, hay un repositorio particular que es el de Bitcoin y ahí tiene absolutamente todo el código para poder ver las reglas de consenso, digamos, cada cuánto se emiten las monedas, todo ese tipo de cosas. Vos incluso, si sos muy paranoico, podés llegar y compilarlo vos mismo, crear tu ejecutable y corres tu ejecutable de Bitcoin, o podés nada más descargar el ejecutable que ya se te compiló. Pero sí, excelente. Compañero. Ajá. Ok, buena pregunta. Entonces, la pregunta era qué dispositivos se pueden utilizar para crear Bitcoin, si te entendí bien, aparte de las que están en... Ok, entonces, no sé exactamente qué viste en Amazon, posiblemente sean las minas normales. Entonces, para minar Bitcoin, vos necesitas, puedes hacerlo a pie, pero no hay una persona como con tanta cabeza como para hacerlo a pie, necesitas computadoras, necesitas algún tipo de silicón que esté resolviendo problemas matemáticos. Específicamente en el caso de Bitcoin son las operaciones SHA-256, que es un algoritmo específico donde vos agarras un dato, lo descompones y te sale otro dato. Entonces, ese es como el sudoku que ellos están haciendo. Tú necesitas una computadora, de a huevo. Entonces, la tecnología en la que Bitcoin está ahora es la tecnología de los ASICs, que es un algoritmo, es un acrónimo, perdón, que es Application Specific Integrated Circuit. Básicamente es un tonto súper especializado, un chip que solamente sabe hacer, digamos, resolver problemas de Bitcoin. Vos puedes poner como Bitcoin ASIC, porque hay varios modelos. Si quieres ahí después hablamos y te comento más, pero de a huevo, como dicen, necesitas una computadora que esté resolviendo eso para crear Bitcoins. Es una computadora con propósito específico, así es. El tarro ese que está corriendo la presentación no sirve para eso. Sí. Sí, si querés después hablamos como para hablar más de las características, pero sí tiene características muy particulares. Sí, claro. No lo tengo en la diapositiva. Si quieres ahora te lo doy. Bueno, es daniel@cryptoreds.com.
pero ahora si quieres te lo doy y lo escribo en la pantalla, no sé. Compañero, ya Disney nos va a echar. Qué tirada. Qué buena pregunta es, si en China, he escuchado que China está adoptando sus criptomonedas, está creando criptomonedas para hacer importación y exportación, y que si todas las criptomonedas son abiertas. Entonces, lo que yo he escuchado es que hay un cierto partnership de IBM con Walmart para lo que es implementar blockchain en cadena de suministros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo validar de forma criptográfica que, qué sé yo, la silla que fue creada en China se utilizó con tales materiales y que fue entregado a tal puerto en tal fecha y que duró tanto tiempo de aquí a allá y que nadie lo alteró de alguna forma, ¿verdad? Entonces, eso no es en general una criptomoneda, eso es utilizando la tecnología blockchain, digamos, y, pero no, que yo tenga entendido, no hay una criptomoneda por medio, porque en vez de poner transacciones que sea Daniel le pasó a Gerardo un Bitcoin, estás poniendo la silla fue transportada en la unidad C1 del barco Nautilus, ¿verdad? Entonces son. Pues de los que he escuchado más bien es de Irán, obviamente Venezuela con el Petro, para lo que es pasar ese control, digamos, ¿cómo se llama esto? Algún tipo de tarifas, digamos, que los Estados Unidos le da la gana como de cobrarle más caro las tarifas a esta persona, entonces dice como no, bueno, yo voy a transar con criptomonedas, o lo que le están haciendo a Irán, que lo están quitando del sistema SWIFT. Entonces, todo el país, al parecer, ya no puede hacer transferencias internacionales por medio del sistema SWIFT. Entonces, ellos están tratando de sacar su propia criptomoneda. Entonces, sí, existen criptomonedas. En este espacio la ventaja es que todos tienen libertad de hacer lo que les dé la gana. Entonces, pueden haber criptomonedas completamente cerradas en donde yo la tengo aquí y nadie más que los chinos o quien, o los ricos o los pobres o quien sea los puede utilizar. Entonces, cualquiera puede hacer lo que quiera. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Si hay cualquier cosa, estoy después. De verdad, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a Daniel por este espacio. Por lo que veo, les gustó mucho. El tema se presta para muchísimo. Y quiero aprovechar para invitarlos para la próxima charla que se dará el próximo jueves en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. El tema es ciberseguridad, lo brinda Carlos Martínez de la empresa ESET con las últimas tendencias en ciberseguridad. Los esperamos, va a ser a las 2:30, y a los que nos escuchan por la transmisión streaming, esperamos que nos acompañen. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, buenas tardes.